es el último día para todo peleador, creo que más el más difícil, las horas se te hacen días, se te hacen eternas por llegar la hora, pero bueno, no hay fecha que no, y hora que no se cumple, y se llegó el día. Hoy fue mi primer careo, pero no fue lo que yo esperaba un Jinjiro más agresivo, más insultante, pero no, hasta eso se mostró respetuoso. Me dijo que me vio mi físico muy bien, la verdad, como que tenía otra expectativa de mí, pero venimos bien preparados. Creo que mañana, el día de mañana va a ser una guerra el día de mañana. Sus preguntas eran cortitas, decía que iba a ser una gran pelea, que era un rival fuerte. En cambio, yo pensé que me iba a agredir como en sus videos, pero no, fue lo contrario. Creo que se, no sé si achicopalaría o era su estrategia hacerme enojar, pero pues no, vimos otro Jinjiro aquí en el careo. Pues el día de mañana esta pelea va para toda mi gente de México, para toda la gente que me apoya, que está conmigo en las buenas y en las malas, para mi familia que siempre está conmigo en las buenas y en las malas. Se los agradezco a toda esa gente, que este triunfo me lo llevo para México. Defenderé mi cinturón, cueste lo que cueste, y va a ser una victoria más para México.